Salvador Chávez Molina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, indicó que desde hace varios años le han propuesto al organismo de aguas del municipio de Durango que genere un fideicomiso con el objetivo de que el recurso que se paga por el uso del agua se invierta en renovar la infraestructura, ya que en muchas zonas del municipio es obsoleta, lo que evitaría el desperdicio del vital líquido. Nosotros estamos proponiendo en primera instancia, como sector organizado de la vivienda, que todos los derechos por las factibilidades se crea un fideicomiso por parte del organismo municipal de aguas para que esos recursos se utilicen en renovar la infraestructura que se estaría utilizando al momento de otorgar esas factibilidades. Sin embargo, bueno, pues tenemos ya mucho tiempo viendo haciendo esta propuesta, que es exitosísima en algunas otras ciudades del país, pero que aquí no se ha querido adoptar, porque los recursos que se cobran por las factibilidades se utilizan en el gasto corriente del mismo organismo. El presidente de Canadevi consideró que las autoridades deben atender de lleno el problema del agua, iniciando con la renovación de tuberías de la red de agua potable, donde se iniciaría con el ahorro y el uso eficiente del vital líquido, en lugar de hacer parches y dar mejoralitos en problemas que son de gran preocupación porque pueden generar estrés hídrico. Precisó que como desarrolladores de vivienda se interesan por el cuidado del agua debido a que pagan derechos que al final de cuentas no se ven invertidos en las redes de distribución, por lo que dijo esperar que Aguas del municipio de Durango analice la propuesta y trabaje en el tema. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.